Bueno, pues, señoras y señores, es un placer que en esta ocasión estén con nosotros desde Taquería La Lucha aquí en Guadalupe, Nuevo León, en una emisión más de, pues, estas sus secciones de entrevistas que hemos llevado hasta todos ustedes, gracias a Kiko Palacios y a toda la Taquería La Lucha que cada vez se renuevan más. Y pues a ustedes les damos la más cordial de la bienvenida, invitándolos a que se queden en esta entrevista que tenemos el día de hoy. Tengo, además de dos grandes invitados, una compañera que nos va a estar acompañando en la conducción, Yadira. Bienvenida, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos sigue a través del blog de La Lucha y como bien nos dice Edson, les tenemos una sorpresa grandísima. Así es, pues ya lo están viendo ustedes en pantalla, dos grandes luchadores, dos invitados muy importantes, 100 caras y Máscara Año 2000. Bienvenidos, señores, ¿cómo se encuentra, señor 100 caras? Gracias, pues muy agradecidos con ustedes por todo el apoyo que le están dando lo de la lucha libre. Y aquí estamos para las preguntas que nos quieran hacer. Máscara Año 2000. Pues yo estoy muy contento de estar aquí en Monterrey porque en especial quiero mucho a Monterrey, no sé por qué, pero quiero mucho a Monterrey. Así es, ya pues una plaza que han visitado pues en más de 40 años de trayectoria, ¿no? Sí, más de 40 años. Yo eso tengo más de 40 años, mi hermano un poco menos. Hablando un poquito de lucha libre, pues empezando por ahora sí que desde ya una etapa muy madura, ¿cómo se siente primero que nada usted, 100 caras? Pues uno de los máximos ídolos de la lucha libre y hace unos momentos tuvieron una convivencia, mucha gente que vino y hizo preguntas, interactuó con ustedes, la verdad era algo pues muy emotivo, ¿no? Así es, son preguntas muy importantes que te hacen, ¿verdad? Y te traen varios recuerdos. Y pues me siento muy contento y le doy gracias a Dios porque porque he vivido de lo que me ha gustado y la respuesta del todo el público, pues estoy agradecido. Algo maravilloso es que vimos gente de otra generación que no pertenece a la que, en la que ustedes lucharon. O sea, veíamos niños, jóvenes, ¿qué se siente? ¿Qué les queda a ustedes como profesionales trascender tantas generaciones? Pues muy contento porque cree uno y es importante que esté uno cosechando lo que se sembró y no lo esperábamos, pero en este caso, pues emocionados y bueno, no me queda otra más que agradecerlos a todos los que hacen posible todo esto, ¿verdad? Los que hacen estos eventos y a los aficionados. Máscara Año 2000, pues usted qué impresión le deja todo esto de ver gente que son diferentes generaciones, pasan los años y ustedes siguen vigentes en la lucha libre. Sí, yo creo que ahorita, si tú le preguntas pues a un niño, ¿quién es fulano de tal? O tú le dices, ¿quién es? Pues no sé, se mete a internet y lo va a descubrir. O sea, ahí aparece, preguntas por 100 caras y puede aparecer toda su historia, la mía también. Es más fácil que ahorita los niños se informen por medio de internet. Creo que por eso es que quizá esos niños nos conozcan por videos que ya se repiten o están ahí en internet, porque en vivo, pues obviamente no les tocó vernos a nosotros, nosotros estábamos de moda por los 90s por allá, pero gracias al internet es que cualquier gente, de cualquier edad que quiera saber sobre la carrera de un luchador o de cualquier personaje, pues en internet lo va a encontrar, creo que. Yadira, vemos que Yadira está muy emocionada de estar en esta transmisión. Son tus ídolos, ¿no? Claro, porque estamos hablando que una de las luchas épicas de Carmelo contra el Rayo de Jalisco fue en 1990, yo tenía 5 años, no hagan cuentas. Ah. Entonces estamos hablando que, o sea, ni siquiera era una niña y he crecido viendo la repetición de esa lucha. Entonces, eso es maravilloso porque, como bien lo dice Máscara Año 2000, está muy competido ahorita el entretenimiento. Tienes a los Avengers, tienes a diferentes superhéroes, series, caricaturas. Hay mucho en internet y aún así están vigentes. Eso es maravilloso. Sí, somos muy contentos porque la verdad, a mí cuando me reconocen en la calle, yo no los veo como si fuera algo extraño, simplemente los veo como a mí, mis amigos y parte de la familia, y entonces me siento como muy feliz el tener tantos amigos. Obviamente me reconocen por medio de, o por ser luchador, pero yo me siento como si fueran mis amigos y parte de mi familia.
Y eso para mí es una felicidad que no la pago con nada. Dos grandes figuras. ¿Cómo ustedes han visto la lucha libre desde, pudiéramos decir, desde su debut, que cuando usted empezó se enfrentaba en contra de su hermano, ¿no? Le tocaba enfrentarse a veces uno técnico, otro rudo. Ya posteriormente se formó la tercia. Pero ¿cómo es Carmelo Reyes de rival? No, pues derribado. Muy duro, muy difícil. Sinceramente. Él tiene un carácter arriba del ritmo y muy agresivo. Y pues obviamente nos puso unas zapatillas. No, 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 fue una vez nada más en Acapulco porque nos tocó en Arena México y no nos tocamos porque pues eran relevos australianos. Después no recuerdo en otra arena también, tampoco, pero en Acapulco sí. Pero no, pues obviamente preferimos ser pareja que ser rivales. Así es, señor. A usted cuando le tocaba enfrentar a su hermano, ¿qué sentía de darle raquetazos, de estar ahí proporcionándole uno que otro pierrotazo, como bien se conoce en la lucha libre? Pues que no, que yo le recuerdo, casi no, no, no te pegué para, no, no En lo hice. Acapulco, sí. ¿Sí? Sí, pero pues somos profesionales Claro. y finalmente hubo un momento que hasta la arena estaba llena, era Mil Máscaras y yo contra Caney y Carmelo y salieron fuera del ring ellos dos y pues nos tuvimos que enfrentar y pues ahí pasó algo desagradable, pero bueno, finalmente somos profesionales, pero sí, no es muy grato, no es grato, no es recomendable para la familia. Yadira, algo que les quieras preguntar. Hay muchas preguntas que mucha gente se ha de estar haciendo a lo largo de todos estos años. Mucha gente, pues, ¿cuántas preguntas no tendrán, ¿no? De quererles hacer. Sí, claro. Algo muy interesante que mencionaron en la convivencia es que para ellos la familia es lo más importante. La conservación del legado de toda esta trayectoria. Ahora ya pasaron la estafeta. Ahora con Sansón, con Cuatrero, con Forastero, ¿qué sienten cuando los ven ahora, por ejemplo, entrando a la México y que dicen, yo estaba ahí, entonces ya les cedí ya ese lugar? Pues es algo que, pues ya, se siente uno, bueno, yo en mi caso me siento contento porque y los veo que están, logrando un buen lugar ya, están en los estelares, ya han salido a Japón, Estados Unidos y todo eso, pues me siento contento de que sí les está yendo bien. De los luchadores que más ustedes se enfrentaron, no solamente luchadores mexicanos, sino también les tocó enfrentar luchadores, pues a lo mejor extranjeros, ¿no? En la etapa del toreo en la Arena México, incluso en la Triple A. Pero, ¿qué tiene que tener un luchador para llegar a tener ese impacto con la gente? Ustedes lo vivieron en carne propia, que la gente, al verlos desfilar por las pasarelas, se volvían prácticamente locos. ¿Qué era lo que hacía que los hermanos Dinamita, pues tuvieran ese impacto con la gente? Sí, es algo difícil de descubrirlo porque en el caso de Carmelo, bueno, pues él con la imagen y la personalidad que siempre ha tenido, creo que era más fácil para él. Él no ocupaba hacer nada, simplemente compararse ya la gente. O sea, todo lo que él hacía, la gente lo festejaba. En el caso de un servidor, pues era un poco más difícil porque pues no tenemos, igual al universo, no tenemos el carisma ni el ángel de él. Pero sí es algo no lo puedes descubrir. Yo creo que tampoco es de que porque eres hermano de Carmelo, porque eres hijo de Carmelo, no es el caso. Yo creo que cada quien trae sus cualidades, tiene sus capacidades, porque hay muchos que son hijos de famosos, pues no, no. Entonces no es el hecho de ser un pariente de alguien, de una figura, no te garantiza el triunfo. Creo que algo debe tener uno, a lo mejor entregar el corazón a lo que estás haciendo puede ser parte del éxito y también tratar de ser diferente a los demás, porque si quieres ser igual que otro, pues yo creo que imitar a quien sea no es lo conveniente. Creo que en el caso de nosotros, yo nunca imité a Carmelo porque no tenía las cualidades y Universo nunca nos imitó a nosotros. Creo que los hijos o los parientes de nosotros, los Dinamita, creo que no imitan a alguien en especial, simplemente creo que están haciendo un estilo de rudos, porque es lo que tienen que hacer, porque si eres rudo, eres rudo, ¿no? Entonces es lo que tienen que hacer ellos y lo están haciendo bien. Y creo que la diferencia ahorita en la lucha libre serían ellos nada más. Pero sí hay que tener algo para llegar a triunfar, no que seas pariente
de un famoso, no te lleva eso no te garantiza el triunfo. Entonces, hay que tener algo, yo creo que el corazón más que nada, entregar el corazón al público, a lo que te dediques. Así es. Bueno, pues grandes palabras, ¿no? Carmelo Reyes, ¿usted qué nos puede compartir? Muchos años siendo estrella, yo creo que la mayor parte de su carrera, si no es que toda, ha sido de muchos éxitos, con máscara o sin máscara, pues siempre fue uno de los máximos ídolos. ¿Usted qué le deja todo esto, todos estos años? Incluso pues desde que se retiró, la gente no ha aceptado como que ese retiro de 100 caras, ¿no? Hay gente que los quiere seguir viendo arriba del cuadrilátero, ¿no? Pues ¿qué te puedo decir? Yo creo que más que nada pues me siento contento y sobre todo con todo el público que me apoyó tantos años y pues me deja que esté viviendo ahora sí que del recuerdo y feliz por lo que se hizo y lo recuerdo con mucho gusto y gracias a ustedes pues aquí estamos todavía y a todo el público que ahora lo que me queda pues que sigan apoyando a mis hijos y a mis sobrinos. Así es, Yadira. No, pues más vigentes que nunca. Y algo también muy extraordinario es la condición física de los dos. Porque estamos hablando que eran muy aguerridos en su tiempo. Y qué bárbaros, qué condición tienen ahorita. Se ven muy bien. Estamos hablando que, por ejemplo, hay luchadores mucho más jóvenes o a lo mejor de su generación. Y a lo mejor pues ya no se pueden mover, algún tipo de parálisis. Y gracias a Dios ustedes, súper Y sanos. sobre Se ven todo muy el estilo bien. de lucha, Sí, ¿no? el Que tenían estilo. era muy Era fuerte, impresionante, o sea, ajá. se tiraban y entraban al cuadrilátero y Sí, ¿qué tiraban comían? ¿Qué a comen? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo llegaron a estas condiciones después de No. tanta carrera? No, lo que pasa es que así parece, yo creo, pero estamos todos lastimados. Yo en mi caso estoy todo lastimado, no tengo un menisco en la rodilla izquierda y la derecha, el tendón, el cruzado está roto y así, y, no sé, todo lastimado. Esta mano una vez me quedó en la espalda, pero pues ahí andamos en pie, lo importante es que ahí estamos. Bueno, usted no diga nada, usted se ve muy bien. Y usted ni se diga. Pues yo creo que la disciplina, ¿no? Porque igual que un servidor Carmelo es muy disciplinado. Bueno, Carmelo no se llama Carmelo, se llama J. Carmen, pero por eso tiene problemas con los boletos de avión que le ponen Carmelo. Ser disciplinado, y creo que somos disciplinados, él y yo, y a qué me refiero es que nunca dejamos de hacer ejercicio y creo que nos cuidamos en la alimentación sin llegar a los extremos, ¿no? Porque ahora hay gente que trae su arroz y sus pechos, no, no, a ese grado no, pero sí tratamos de cuidarnos y sobre todo hacer ejercicio, porque el ejercicio es parte de la vida, es como dormir y comer. Yo hago 3 horas de ejercicio diario, menos sábado y domingo, y creo que eso lo mantiene a uno pues bien y evitar obviamente chatarra y pues carnes rojas y sal y ese tipo de alimentos que no son tan buenos. Creo que eso es parte de eso. Si no fuera por eso, pues yo creo que ya estuviera en el bote y yo en el cajón. Hablando un poquito, remontándonos todavía al pasado, vamos a mencionarles tres nombres de tres luchadores que yo creo que marcaron un parteaguas en su carrera. En este caso, a 100 caras, el nombre del Rayo de Jalisco. Oigan, pues estamos de regreso aquí en el blog de la lucha con 100 caras, con Máscara Año 2000 y con Yadira Cantú, que están de invitados esta tarde en esta emisión. Yadira, pues hablábamos un poquito de las máscaras, pues de las luchas de máscaras, ¿no? Y hablábamos un poquito de la lucha de 100 caras contra el Rayo de Jalisco. Ahora viene el momento de Máscara Año 2000, yo creo que 2 años después, Máscara contra Cabellera, ¿no? Un compromiso más difícil, Yadira. Cuando yo perdí la máscara, ¿te refieres? Ajá, sí, la lucha de máscara en Triple Manía número 1, en la Plaza de Toros. Usted enfrentándose al perro Aguayo, pues yo creo que un rival muy, muy, muy grande, ¿no? Fíjate que cuando yo jugué la máscara con el maestro Aníbal, yo ahí pensé que él me iba a ganar, porque pues yo era todo un novato y él era un figurón. Con el perro Aguayo yo pensé que le iba a ganar al perrillo, pero pues finalmente nunca pensé que me ganara. Y cuando me ganó, sí sentí así como que me frustré y que sentí frío porque me quité la máscara y me dio el pinche frío de lo que Oiga, me... pero Pero ya después ya no pude dormir, ese día me fui a Garibaldi a seguir la fiesta, porque no pude dormir, entonces pues no, o sea, es un shock. pensó en ese momento que a lo mejor su carrera, Sí, iba a lo mejor iba a bajar sí. o
¿O pensó que iba a seguir con esa popularidad que tenían? No, tú siempre tienes como que la preocupación, dices, pues, porque en ese tiempo todos, yo creo que, excepción como Carmelo, dos que tres luchadores seguían triunfando, pero la mayoría se acababan. Claro. Y entonces yo sentí que se podía acabar mi carrera ahí. Cuando yo perdí la máscara la semana, fui a luchar a Palacio de los Deportes y era en el día de la función. Cuando yo salí, la gente se me quedaba viendo, ¿este sujeto quién es o qué? ¿De dónde salió? Sí sentí como que no sentí la aceptación de la gente. Y dos, tres eventos no sentí aceptación, aunque ya después como que, pues ya me hacía un rayito, sí, ahí traté de hacer un personaje que del macho del lago, pero no fue fácil para mí, al igual. A diferencia de Carmelo, que el momento que se quitó la máscara, pues impactó. Y yo no, sí traté, ¿cómo tiré? Hubo un tiempo para hacer el personaje. Aparte, creo que me ayudó también el ser rival del Perro Aguayo, porque el Perro Aguayo, pues sabes que en ese tiempo el perro, en toda su carrera, el Perro Aguayo era lo máximo. Así Era es. un tipo que daba el alma y te sacaba la casta. Entonces, parte también me benefició el haber sido el pique con el Perro Aguayo, pero no fue fácil para mí, no fue fácil sin la máscara. Efectivamente, Yadira, pues el Perro Aguayo yo creo que fue uno de los luchadores que con los que más tuvieron rivalidad, ¿no? En muchos años. Yo creo que pues ustedes fueron prácticamente la familia que se caracterizó porque los conocían como que los que retiraron al Perro Aguayo. Sabemos que Universo 2000 también tuvo una rivalidad muy casada con el papá, el Perro Aguayo señor, y con el hijo del Perro Aguayo, Yadira. Exactamente, fue una rivalidad que traspasó las generaciones porque no conformes de enfrentar al padre, también enfrentan al hijo y así se mantuvieron durante mucho tiempo, pues que tal vez incluso todavía estaría vigente si el perrito pues, todavía estuviera con nosotros, pero bueno, cosas que pasan destino, ¿verdad? Así es, señor, usted como el líder de los Dinamita, ¿era difícil controlar a sus hermanos o si le hacían caso, no le hacían caso, nos pudiera contar, ¿eran rebeldes o no eran rebeldes? No, ya estábamos bien, casi nos dirigíamos a pura señora, el canal, y pum, pum, estábamos, ya teníamos todos nuestros castigos bien planeados y todo eso, y pues sí nos funcionaba, porque si no ganábamos, tratábamos de ganar y salíamos a. Así, eran tercios, bueno, fueron de la tercia que más estuvo junta en toda su trayectoria. Sabemos que el Doctor Wagner, el Ángel Blanco y el Solitario terminaron peleados. Los Brazos, incluso, que también eran hermanos, terminaron en algún momento de rivales, pero ustedes nunca se separaron. ¿Qué era lo que hizo que los mantuvieran juntos? O en algún momento no sé, arriba del cuadrilátero, nos ¿llegaría algún momento de pensarse en esa separación? No, nunca pasó eso y siempre nunca tuvimos problema de que, o sea, no salíamos de acuerdo, sino pues yo creo que estábamos bien acoplados y las cosas siempre salieron como las planeábamos. Bueno, aunque a veces perdíamos, pero nosotros no salíamos de pleito ni mucho. Siempre estuvieron muy unidos, ¿no? Sí, yo creo que cuenta mucho de la familia que uno ve, que venga, mi papá. Y pues, sobre todo mi papá siempre hablaba de que la familia tiene que estar unida, ser unida, y pues obviamente por parte de mi madre igualmente. Entonces, no, y seguimos unidos. Esto no es nada más en la lucha libre, sino en la vida personal de todas las hermanas y hermanos, y tratamos de mantenernos unidos. Entonces, creo que el pelearte con un hermano te sala para toda tu vida, mejor vamos a ser buenos seres humanos. Seguir unidos, ¿verdad, Yadira? No, definitivamente es algo que distingue a la dinastía de los Dinamita, que siempre muy unidos y ahora sus hijos también tienen esa misma característica, que defienden el apellido, que defienden el legado y eso es algo que se transmite y yo creo que es algo que los distingue también. Sí, claro, pues el nombre de los Dinamitas sigue muy vigente, muy, muy, muy vigente. Imposible no decir Cien Caras, Máscara Año 2000, Universo 2000, siguen muy, muy vigentes en la lucha libre. Cien Caras, ¿usted cómo pudiera considerar la lucha libre actual? Obviamente es muy diferente a la que usted vivió. Usted le tocó pues una etapa muy distinta, le tocó un proceso también de evolución, que sabíamos que la lucha libre, cuando ustedes estaban en su mayor apogeo, pues también a lo mejor fue muy distinta a la lucha del Santo, del Solitario, pero ustedes ¿cómo califican la evolución de la lucha libre hasta en la actualidad?
Lo que pasa es de que siempre ha habido luchadores de diferentes estilos y yo creo que casi viene siendo igual, ¿no? Yo, para mí casi es igual, siempre ha habido luchadores aéreos, luchadores que luchan más a ras de lona. Ya, el que se vaya acoplando, lo que vaya pudiendo, lo que vaya gustando y le va transmitiendo a la gente, si a la gente le está gustando, pues cada quien ya busca su manera de su estilo de lucha. Así es. ¿Por qué decidió retirarse, en una etapa que a lo mejor la gente todavía lo pedía? De hecho, lo siguen pidiendo. ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión de decir adiós a los cuadriláteros? Yo creí que en ese tiempo, en esa fecha, fue el 2005, y yo creo que era el momento de retirarme, porque pues todo tienes un hasta aquí, un límite. Pero no, seguí luchando, no igual tan de lleno como lo hacía. Y ese fue pensaba retirarme por eso, y pues de hecho no tengo mucho retirarme, unos 2 años, 3 años apenas, porque todavía estuve luchando. Y si el Y si el público público le le pediría una pediría lucha una lucha más, más, ¿se ¿se subiría subiría al al cuadrilátero? cuadrilátero? No, ya no. Ya no. No, ya estuvo. Más de 2000, ¿usted cómo califica o cómo se le ha parecido este proceso de evolución de la lucha libre? Y a mí no me gusta, la verdad, porque creo que aquí en México, en Japón, Estados Unidos es diferente el espectáculo. Aquí en México creo que siempre se manejó de que había el malo contra el bueno, en la época de Cavernario, el Santo, esos personajes. Desgraciadamente ya no se maneja eso, ya todos son las copias, ¿no? Pero a mí, en lo personal, no me engancha eso. Y la lucha libre que yo conocí, con los que personajes que tú comentas, me emocionaba. Y cuando yo ya estaba también en los eventos, cuando estaba el Perro Aguayo, todas esas figuras, creo que se emocionaba. La Arena México, yo recuerdo una vez, estábamos luchando mis hermanos y yo contra Chicana y el Perro Aguayo y no me acuerdo quién era el otro. La lucha se paró como 4 veces porque dice, espérense, espérense, ¿qué pasó? Allá está una bronca, espérense, deja que se calmen. Y el ref nos paraba porque se paraba la bronca. Y dice, ya se calmó la bronca, otra bronca. Fácil, vieron 5 broncas en la Arena México, por la gente, porque no le iban a nosotros, a los demás. Entonces, era la emoción que se causaba en la lucha libre. Salíamos, nos bajábamos, mis hermanos, y la gente se abría. Pues ahorita te agarran hasta todo, te hacen. Claro, imponían ese No, no te respeto, ¿no? respetan, ya te ven así como un payasín. Y creo que nosotros, al menos, mis hermanos y yo, siempre nos respetaron y nosotros no subíamos a jugar, todos subíamos a luchar. Y la gente se dice que es de mentiras. Bueno, nosotros nunca luchamos de mentiras y nunca No, me claro. pegaron de mentiras ni les pegamos de mentiras. Entonces, la lucha libre que nosotros manejamos es otra. A lo mejor es otro tipo de lucha que, aunque no te gustaba la lucha, creo que a la gente se la emocionaba porque se emocionaba. Ahorita creo que no pasa eso, pero bueno, no está en mis manos de arreglar esa situación. Así es. Ya dirá, no sé si a ti te pasaba, yo alcancé a verlos a ustedes dos en la Arena México y yo los veía desfilando por el pasillo y todo. A mí me daban miedo, yo les tenía miedo a los señores y ahorita que los veo, sí, a lo mejor no sé si en algún momento se lo llegó a comentar a alguien del público o no sé si a ti te pasaba que te daban miedo, o sea, esa presencia tan grande, Pierrot, los Dinamita, el Perro Aguayo, era como que ese miedo que transmitían y pues era algo impresionante, no cualquiera te hace sentir esa emoción, ¿no? No, definitivamente esa magia de no nada más es la máscara ni el luchador, sino la esencia alrededor de. O sea, es lo que decíamos. O sea, con el simple hecho de pararse, de hacer un gesto, ya enardecía al público. O sea, la gente enmudecía o era una locura total. Entonces, muy, muy pocos luchadores tienen esa magia, esa esencia. Insisto, que ha perdurado en el paso del tiempo y la verdad es que de las nuevas generaciones no recuerdo un luchador con ese poder de convocatoria, nada más con el simple hecho de pararse sobre el ring. Han dejado de existir estrellas, ¿no? Antes la competencia de ustedes era muy, muy dura porque todos los luchadores eran un impacto muy grande, ¿no? Pero hoy en día, señor Carmelo Reyes, ¿usted cree que hacen falta más estrellas de la lucha libre? Hay muchos luchadores, pero incluso
esos booms de la lucha libre, esas superestrellas, ¿considera usted que hacen falta o hay alguno por ahí, aparte de sus herederos, que les llama la atención? Pues, ¿qué te puedo decir yo, verdad? Yo creo que todo en su momento ha habido buenos luchadores, y yo no puedo decir que no hay ahorita buenos luchadores, ¿verdad? Yo creo que no sé qué esté pasando, que está un poco, ¿qué te diré? No hay mucho, no tiene mucha fuerza ahorita la lucha libre, no sé el motivo, ¿verdad? Pero que luchadores yo creo que pues siempre los ha habido buenos. Así es, y pues la verdad usted, Máscara Año 2000, ¿qué opina? Sí, hay mucho talento en el consejo, yo te hablo del consejo y de las otras empresas, ni te hablo, para que no tiene sentido hablar, pero el consejo, claro. Tiene mucho talento, pero bueno, lo mismo es que nadie maneja un estilo propio, todos son la misma copia. Yo he ido, me han invitado allá a la Arena México, donde hay tanta comer ahí, y desde la primera hasta la última, pues es la misma película, no ves un estilo, todos son parecidos a todos ahí, entonces eso es lo que no, creo que no levanta, y no hay un, este es malo, este es, no, ahí todos son iguales, es lo que creo que es lo que no va a resultar esto, eso no resulta. Desde la imagen, ¿no? Muchos luchadores, incluso Villano Quinto en una entrevista lo comentaba aquí con nosotros, que antes era muy respetable hasta los colores que utilizaba, ¿no? El otro luchador no podía usar a lo mejor un diseño similar al de ustedes, y hoy todos usan el de todos, ¿no? ¿Usted cómo ve esta, pues parte de esta, de estas cosas que pasan en la lucha libre, Carmelo Rey? Pues sí, yo qué te puedo decir, ¿verdad? Ya son cosas muy personales, ya cada quien, ¿verdad? Pues no puedo decir ya nada. Uno vivió su momento y ya pues ahorita pues ya ellos deciden de qué manera van a seguir sobrellevando la lucha, ¿verdad? Yo nomás trato de pues darles consejos a mis hijos y a mis sobrinos más o menos en lo que puedo y a seguirle adelante. Así es, ya dirá algo. Pero la lucha libre está muy dañada, mira. Ahí donde le llaman lucha extrema y lucha no sé de qué tantas cosas, tan carros. Yo creo que la lucha libre nada más hay una sola lucha libre, no hay más. Y es la que donde se lucha, pues es, si no luchas no es lucha libre, si no bailas pues no es baile, ¿no? Y hacen eventos donde no luchan, suben ahí dando hasta con los carros y consiguen. Eso de alguna manera deteriora al espectáculo. Entonces, por un lado. Por otro lado, también se ha dañado mucho la lucha porque pues ni son luchadores y lo suben ahí al ring, ¿sí? Entonces creo que se ha dañado mucho, ya no hay un sindicato, antes había un sindicato de luchadores que ellos manejaban, dirigían la lucha libre, donde no podía subir si no estaba sindicalizado y tenía el perfil de luchador, si no lo dejaban. Ahorita hasta de la gasolina los agarran y los suben a luchar, entonces no saben el riesgo que corren, obviamente piensan que es un juego y bueno, ojalá y no pase nada grave, pero se están exponiendo a algo muy grave. Pues ya han pasado muchas muertes en la lucha libre y creo que pues gracias a Dios no ha pasado tanto, porque digo, sube gente que no está preparada, y para ser luchador hay que prepararte mínimo así al 100% un año o dos años. Yadira, pues ¿cómo ves lo que dicen los señores? No, definitivamente la recomendación de dos personas con tanta carrera para los nuevos talentos es eso, que se preparen, que realmente den el 100% cuando están sobre el ring, y lo más importante, que era lo que comentaba el señor Carmelo, la originalidad, o sea, que busquen su propio sello, que busquen su propia imagen, que sean auténticos, porque definitivamente esa fue la fórmula que llevó al éxito a los hermanos Dinamita, que no copiaron a nadie, que fueron auténticos, que fueron inimitados, o sea, no van a ser imitados por nadie, porque no se puede. Entonces, esa es la recomendación para los nuevos valores. Bueno, pues ahí está. Quisiéramos hablar más y más, y yo creo que nos pasaríamos toda la noche hablando de lucha libre, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Yadira, algo que quieras agregar tú por último antes de pasar con nuestros invitados, algo que quieras comentar, algo que quieras preguntar. No, nada, yo súper emocionada, para mí es un sueño cumplido, ya se me cumplió el primero, que es la narración de lucha libre, y ahora mi segundo sueño es entrevistar a los hermanos Dinamita, no puedo pedir otra cosa más, así que un saludo a nuestros amigos del blog de la lucha libre, y pues que sigan pendientes del contenido
que siempre estamos preparando. Edson, la labor que hace de mantener esto vigente, ¿no? A estas figuras, para que ustedes sigan al pendiente de ellas. Pues ahí está el comentario de Yadira para que la sigan en sus redes sociales, y no la pierdan de vista, porque ya ahí está, pues empezando su carrera en esto de la lucha libre dentro de la narración. Pues ha sido un placer tenerlos a ustedes de invitados. La verdad es un sueño también cumplido, muy personal. No soy de la época, pero sí soy muy seguidor de ustedes, la verdad, y no hay palabras para agradecer este momento que nos están dando y que queda para la historia. Señor Carmelo Reyes, ¿cómo se pudiera, pues en estos momentos, nos pudiéramos despedir de su público que pues hasta en estos momentos sigue apoyándolo, ¿no? Sí, no, pues yo creo que darle las gracias por todo el tiempo que me estuvieron apoyando, y que me queda más de que agradecerles y que sigan apoyando a mis hijos y a mis sobrinos, ¿verdad? Pues ya, y que sigan apoyando la lucha libre. Así es, que sigan yendo a las arenas, que no las vean por internet. Máscara Año 2000, pues muchas gracias por estar aquí, es un placer platicar con ustedes. Esperemos en próximos años tener más oportunidades como estas de platicar con usted. Muchas gracias, y pues unas palabras para su público. Sí, pues yo qué te puedo decir, yo tampoco ya no pienso estar tanto en este deporte, la lucha libre, pero sí, yo no quisiera que muriera, porque la lucha libre la amo, la respeto y la quiero, porque pues de ella he vivido toda mi vida y le debo tanto, y pues a veces las encargo que no me la atropellen. Así es, pues aquí están en esta ocasión los hermanos Dinamita, estuvieron pues con nosotros, invitados muy muy especiales en esta ocasión a través del blog de La Lucha. Queremos agradecer a Taquería La Lucha, que el día de hoy estuvieron dándonos acceso para hacer esta entrevista, la señora Alma, a Kiko, aquí a Paco, a toda la gente que está con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de que el blog de La Lucha esté aquí. Charlie ahí en las cámaras, que está controlando todo. Muchas gracias también, y a todos ustedes que nos vieron, pues los invitamos a que sigan al pendiente del blog de La Lucha, porque vamos a seguir llevándoles hasta ustedes lo mejor del entretenimiento, para que ustedes sigan recordando los grandes momentos de la lucha libre. Pues mi nombre es Edson Ortiz, y nos despedimos, y ya saben, nos vemos hasta la próxima.